Muy buenas tardes, amigos de Récord. Bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. Y en el número 5, en la ida de los octavos de final de la Champions League, el Borussia Dortmund derrotó 4-2 a domicilio al Zenit de San Petersburgo con un doblete de Robert Lewandowski, ventaja que pone al conjunto teutón muy cerca de clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. Por su lado, el Manchester United no encuentra la fórmula de la victoria y en esta ocasión cayó 2-0 en su visita al Karaiskaki Stadium, donde un Olympiacos propositivo y con mucha llegada le puso presión a la continuidad de David Moyes, estratega de los ingleses. Javier Chicharito Hernández no vio acción durante el juego y permaneció en la banca. En el número 4, Miguel Ayun asistió a la conferencia de prensa en Cuapa con un cabestrillo que le mantiene inmóvil el hombro luego de la subluxación que sufrió contra Pumas. El jugador ya inició su trabajo de rehabilitación en cámara hiperbárica. Se habla de 2 semanas de recuperación dependiendo mucho de la evolución del cuerpo. Ya le tocó pasar por varias lesiones y la última fue una del tobillo y a la siguiente semana estaba jugando. Gracias a Dios mi cuerpo y los doctores siempre me han permitido estar antes de lo planeado, declaró el 19 Azul Crema. En el número 3, la Comisión Disciplinaria dio a conocer un protocolo contra el racismo luego de las denuncias y pruebas que presentó Grupo Pachuca. El nuevo reglamento está avalado por FIFA y CONCACAF y se aplicará a partir de este martes en la Copa MX. Los puntos que deberán seguirse en caso de que se repitan actos de racismo en los estadios son los siguientes. Para incidentes y comportamientos racistas, en primera fase se deberá parar el partido, en segunda fase se deberá suspender el partido de 5 a 10 minutos y en una tercera fase, por insultos graves, se deberá suspender para el desalojo del estadio. En el número 2, el miércoles 25 de febrero de 2004, Antonio Mohamed tuvo la oportunidad de debutar como técnico de primera división al frente del Morelia y desde entonces ha tenido alegrías y sinsabores en los banquillos, pero siempre con la mira puesta en el éxito. Veracruz, Querétaro, Jaguares, Tijuana y América también han sido sus clubes en México, Independiente, Huracán y Colón en Argentina. A 10 años de distancia, Mohamed no atraviesa el mejor momento de su carrera como estratega al tener un paso intermitente al frente de las Águilas con 4 derrotas en el torneo, precedido de una última etapa sin pena ni gloria con el Huracán de Argentina. Sin embargo, toda experiencia le deja un aprendizaje y ve para adelante. Y llegamos al número 1. El próximo fin de semana se enfrentan el líder Cruz Azul con el sublíder Toluca. La máquina domina la liga con 22 puntos de 24 disputados, es decir, ganó 7 de los 8 encuentros que jugó. Solo dejó escapar 2 unidades en la fecha 1 cuando igualó 0-0 con Rayados de Monterrey. Los cementeros también son los mejores en goles, marcados con 17, en anotaciones permitidas con únicamente 3, en efectividad de gol con el 22% de sus oportunidades creadas que han sido convertidas, incluso en el terreno disciplinario, pues solamente han recibido 15 tarjetas, incluida la segunda amarilla a Marco Fabián en la fecha 2 contra Santos Laguna. Los cementeros no han visto ninguna expulsión de forma directa. Cruz Azul tiene marcha perfecta como local y suma 9 puntos, solo por debajo de los 10 de Toluca, que ha jugado 4 partidos en el Nemesio 10 fuera de casa, y la máquina no ha perdido y suma 13 de las 15 unidades que ha disputado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Top 5. Yo los espero mañana con lo mejor de la información deportiva.